I avui visiten el Catalunya Opina, com han vist el senyor Josep Seguí, el senyor Jordi Canyes, el senyor Juan Carlos Segura i el senyor Tibo. Sí, ja estic més que present. Molt bona tarda. Com esteu? Molt bé. Ara parlem, ara parlem. Què tal, Carlos? Segura, que necessito avui perquè a veure si pot clarificar una mica tota aquesta situació judicial. Intentarem. Què tal, senyor Tibo? Com estem? Feia temps que no el veia. Què estàveu parlant aquí, ja? No, res. No, estàvem comentant. Estan parlant de tu. Sí, esteu parlant de vostè. Sí, de vostè. Sí, de vostè. Li agrada més. No, vull dir que jo el temo. Jo el començo a conèixer, aquest senyor, i quan diu, vingui, que tinc una proposta, ja penso jo, Dios nos coja confesaos, i en aquest cas, nunca mejor dicho. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que pronto no seremos invitados a este programa. ¿Por qué? Porque esto está subiendo un nivelazo ya. Sí, no. No, perdona, en tot cas serà perquè, clar, vaig sortir ahir d'aquí i et vaig trobar fora que estaves preparat pel programa de la Marta Pol. Ja, però bueno, ja saps el que vull dir. ¿Qué? ¿Portes molts apunts aquí avui? Sí, 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 porque es tan liado el tema de Gürtel que quiero tener datos. Bueno, no, bàsicament, però sempre vas amb aquesta carpeta. Sí, però sempre porto papers d'inta, no creguis. Sí, però sempre, eh? Quan surts a fer les rodes de premsa, què surts? Bueno, la poso a sobre la tele. Sí, està bé. I ara s'ha posat que quan surten al Parlament també surten amb les carpetes. Esquerra Republicana de Catalunya fa el mateix. Esteu a la mateixa línia. Van ser els pioners. Estan a la mateixa línia. Esquerra Republicana... Sí, los extremeños se tocan. No, perquè s'han copiat. Sí? Sí, home, sí. Home, no, van començar ells, però amb la carpeta. Després, el que deia vostè, que molt complicat el cas Gürtel, no ho és gens, és posar la mà a la caixa. Ara parlem. Sí que vull felicitar al Futbol Club Barcelona, a Leo Messi, a tots els seus jugadors i especialment al seu entrenador. El Barça representa com a institució la ciutat de Barcelona i Espanya, perquè Catalunya està representada per la selecció de Catalunya. Vostès a la selecció catalana no li donen cap mena de credibilitat. Bueno, a la selecció de Catalunya. T'haig el capote i has entrat. No, jo no, hombre, claro que entra el capote. És que, mira, avui el programa ja ha començat. Avui el programa ja ha començat. És que te fijas, lo he dicho incorrectamente, porque representa la Liga Española de Fútbol Profesional. No, però sí, jo a mi no em fa pas. I el futbol espanyol. Coi, jo no entenc de futbol i és un esport que no m'agrada. Jo practico l'equitació, que és un esport de reis. Perquè jo no sé si el senyor Matas té un cavall o no, però de moment sí que té 3 milions de fiança que avui mateix ha depositat. La pregunta que es fa a tothom és com ha aconseguit els diners. Senyor advocat? Jo no se los he dejado. Jo sí que ho sé. Jo no sé on ha aconseguit el diner. Els ha aconseguit, segons ell, a través del Banc de València, ojo al dato, i del Banc del Col·legi d'Arquitectes. No, eso sería bueno que se lo explicaran a ese, seguramente esa gran cantidad de pequeños empresarios, de comerciantes, a los cuales les han cancelado las pólizas de crédito, no les han dado líneas de descuento, o a esta cantidad de gente que les hayan embargado las viviendas por no pagar la hipoteca, seguramente tampoco lo explican. Hombre, lo que es curioso es cómo hay gente que tiene la capacidad de recoger en tan poco tiempo tanto dinero, cuando después, cuando hacen la declaración de bienes patrimoniales, pues parece que tienen a veces cientos de euros en la cuenta, ¿no? Pero no solo senyor Matas. El senyor Camps en té 900 d'euros al seu compte, oficialment. Oficialment, però fíjate, però no són... No m'estranya que li regalin trajes. Trajes, sabates i corbates li han de regalar, perquè aquest senyor està a les últimes. Claro, però fíjate que no solo és el senyor Matas el que ha aconseguido recoger en tan poco tiempo 3 milions d'euros, el senyor Macià i el senyor Prenafeta consiguieron 1 millón d'euros cada uno también. Sí, senyor. Muy rápido. Y nadie tampoco explicó de dónde venían. Todos sabemos de dónde venía, pero nadie lo explicó. O el propio alcalde de Santa Coloma, que también... Que también, según él, hubo miles y miles de ciudadanos de Santa Coloma que, como van tan sobrados de dinero, ingresaron a una cuenta corriente, claro que sea, anónima, para que también pudiese eludir la presión. Yo creo que estas cosas se tendrían que explicar. Sí, señor. Que lo que no fará el señor Matas es lo que va a hacer el señor Montilla, que van als bancs, concretament a la Caixa, que li perdonessin milers d'euros. No confundas les coses, perquè podem analitzar-les, evidentment, que és molt reprobable que al senyor Montilla, al PSC, la Caixa de Catalunya li condonasse una deuda de 6 milions d'euros, o, com vimos, que el Partit Socialista Obrer Espanyol li condonava una de 38 milions.
¿verdad? Eso es un tema y también podemos analizarlo, sí, porque sí. A lo mejor eso, aunque no esté tipificado como delito, es una financiación irregular de un partido político. Ay, sí, cosa sí. Que la ley de financiación de partidos políticos no contempla. Sí, permite que haya condonaciones de deuda a partidos sí. Políticos con importe ilimitado. Eso es un tema. Pero después, está, no, está pasándose por después, la calle, ¿eh? No, perdona, pero no después, está imputado en nada. Pero después tenemos otro tipo de tipologías, ¿vale? Delictivas. Pero es que estamos tratando ahora, que es gente que aprovechándose de sus cargos políticos, lo que ha hecho ha sido poner un sobrecoste, un sobreprecio a obra pública o ha adjudicado contratos a dedo para obtener un dinero a cambio. Claro. Eso es una figura delictiva que es la que investiga el juez. Entonces, podemos analizarlo, ilícita. Podemos ponerlo todo dentro de un análisis general de la corrupción política en nuestro país, por supuesto, pero no mezclemos las cosas. Y es más, y creo que no le interesa mezclarse al Partido Popular. Creo que no le interesa, porque así como al señor Montilla no le condona a la Caixa nada, sino que se lo condona al PSC, y ahí ya vemos una relación directa entre un partido político y una entidad financiera y sus vínculos, en el caso de Matas, hasta que no se demuestre lo contrario, yo sigo confiando que es una actitud personal. No lo parece la trama Gürtel, ¿eh? La trama Gürtel parece otra cosa y después podemos discutirlo. Y pararemos. Pero sigo pensando que en el caso del señor Matas, prefiero pensarlo, hay una diferencia entre el señor Matas, político, y el Partido Popular de las Islas Baleares. Quiero pensarlo. Si las mezclas vamos mal, porque estamos mezclando conceptos diferentes. Bien, señor Tibo, si es plau, la seva opinión. Doncs jo no sé si avui ha sigut per accident que he vingut a la taula, però dels quatre que hi són aquí, l'únic que ha experimentat la corrupció i ha estat el poder dels ajuntaments i altres esferes he estat jo. Ells ens miren com a Grècia, és a dir, anem al mateix camí de nivell de corrupció, de nivell d'atur, que ja superem i estem arribant al 20% i ningú s'exclama. Ni vostè, que és polític a Catalunya, ni s'exclama, ni surt, no surt per anar aquestes coses vostè i el seu partit al carrer, sinó surt més per si li preocupa si la llengua és una inversió o no. Però el tema de l'atur, vostè no hi surt. Jo recordar... Que no veus la televisió o que no leas la premsa no. És un problema que tu tienes. Jo llegeixo això i estic al carrer. Però és bo, com eres anarquista, libertario, pues... No comence a atacar. Manifesto la meva ideologia per no amagar-me com vostè, per no amagar-me con usted en la segunda. Pues mira, lo que tú no me vas a decir a mí es lo que yo digo, dejo de decir. Porque como yo sé lo que digo y sé lo que dice mi partido, tú no eres nadie para afirmar lo que desconoces. ¿Cómo que no? 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 Aquí pues ataqueo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Aquí ataqueo a Esquerra Republicana. ¿Cómo no escuchas? ¿Cómo no escuchas? Mira, hablando de nepotismo de Esquerra Republicana, habla de Carol Rovira y cómo ha colocado a su hermano y aparte de su familia en puestos de la administración. Así que hablando de Esquerra Republicana, no de Carol Rovira. De Carol Rovira no es Esquerra Republicana. Mezcla tot. Vostè, com clar, que quiero mezclar? No, que pasa que com no t'informes, perquè vostè li sorprèn, que un partit independentista d'aquest país, que només tenia tres diputats, no t'il·lustres, no t'has lustre, però no t'il·lustres. No vol parlar, perdona, jo s'ha de dir, no vol dir, lo que no voy a dialogar es contigo, sisplau, lo que no voy a dialogar es contigo, que vienes faltando a la verdad. Sí, un moment, senyor Tibo, lo que no podem fer és... I m'ha culpat a mi, que estava parlant. Escolti, vostè... No, no, jo no li he culpat a vostè ni a ningú. Vostè ha fet una afirmació... Quina afirmació? Ha fet una afirmació que jo no repetiré ara per no perdre temps i el senyor Cañas té tot el seu dret a dir... Quina afirmació? Jo no l'he atacat, el senyor Cañas. Tu no m'has atacat, tu has dit quelcom que és fals. Mira, nosaltres, el dilluns, passa que tu segurament no has llegit... Deixi parlar, senyor Tibo. Van demanar un pacte nacional contra la corrupció que incorporés, tipifiqués el Codi Penal... la figura de finançació irregular o il·legal dels partits polítics. Això és parlar de la llengua? El que passa és que si tu únicament escoltes, perquè tens un filtre i no escoltes res més del que a tu t'interessa, el problema ho tens tu. No tenim pas nosaltres. Està clar, Cañas. Jo li he parlat de la llengua. El problema ho tens tu. Senyor Tibo, tens el problema. Ya está bien, que tienen muy poca vergüenza. Una banda de ladrones. Esa es mi opinión. Y por eso la política está como está. Porque no creemos en nadie. ¿En quién vamos a creer? Por eso hay más independentismo. ¿Por qué? Porque al menos a ver si los nuestros nos defienden. Porque ya vemos que esta banda solo quieren robar. El señor Millet le defenderá y el señor Mas, el señor Penafeta. Que la corrupción es algo exclusivo de Valencia y de Madrid. No, pero sí, señor Cañas, con los políticos. Vale, está bien. Y en Santa Coloma, Mariluz. Me parece muy bien Santa Coloma, otros corruptos y otros ladrones. Pues ya está, pues de Valencia, otros corruptos y otros totalmente, ladrones. Totalmente, claro, o más. Más porque es el caso de corrupción más grande que ha habido en democracia. Que se sàpiga, el de Gürtel. No, que el de Gürtel es el caso... Però, no tinguis temps, Mariluz, gràcies per la seva trucada. Un moment. Pregunta. És clar, el silenci de Rajoy. Aquest silenci que manté el president
del Partit Popular. ¿Por qué, señor Cañas, pasa eso? ¿Por qué un partit polític a València, a Balears, a Galícia, que tienen mayoría absoluta, que gobernan gairebé siempre, ¿por qué cauen en aquesta tentació terrible? Pues por... Supongo, evidentemente no hay nada que sea unicausal. Pero yo empezaría por algo básico, que es probablemente un déficit en la naturaleza humana. No en la política, en la de las personas, en la humana. Pero claro, ante las conductas humanas, lo que tiene que haber son mecanismos de control que sean capaces de detectarlas y reducirlas. Pero claro, es muy difícil que aquellos que se benefician directa o indirectamente de la corrupción política sean aquellos mismos que tienen que legislar para evitarla. Amigo. ¿Verdad? Es como, no sé, como si dijéramos que un señor que está habituado a correr a 220 por la autopista tuviese que regular la velocidad máxima. Pues claro, es difícil. O aquel que controlase cuando los flashes de las multas fuese el mismo... Por favor, me deje. Sí, tan, que yo, escoltant amb molta atenció. Vale, a ver si soy capaz de poder ir ganar dos frases en un momento. Sí, tú farás. Venga, gracias. No, si me dejas, a lo mejor sí. Venga. Entonces, es muy complicado. ¿Qué hay que hacer? Pues es muy difícil combatir la naturaleza humana, pero como mínimo hay que intentarlo. Nosotros pedimos, a raíz de este último escándalo, que sigue en especie como de rosario permanente de corrupciones o de corruptelas políticas que hemos vivido en los últimos meses, pero que habíamos vivido a lo largo de nuestra democracia de una forma cíclica, ¿no? Hemos visto cómo se ha sucedido el caso Pretoria, el caso Gürtel, el caso Millet, el caso Planas. Malaya. Más que se verán sucediendo. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso? Pues intentar evitar que vuelva a suceder. Por suerte tenemos la justicia, que en este país, más que les pesa, pero funciona inexorablemente. La justicia ha detectado el caso Gürtel. La justicia, gracias en este caso a una información de un concejal del Partido Popular, de Majadonda, quiero recordar, pues ha descubierto que en una trama de corrupción hay implicadas 10 administraciones públicas, 4 comunidades autónomas, más de 20 políticos, se han defraudado más de 45 millones de euros, ¿verdad? Eso nos tiene que dar una cierta tranquilidad, porque parece que en este país, a pesar de que no existen los mecanismos de control para evitar esas tentaciones, como mínimo la justicia actúa. Entonces, ¿cómo se puede evitar? Legislando de una forma severa comportamientos delictivos. Pero claro, ¿cómo van a legislar aquellos que probablemente se hayan beneficiado de estas tramas corruptas? Yo le explicaré. Nosotros, mira, te voy a poner un ejemplo. No, pues será después de la pausa. Pausa, calles, tinc que fer una pausa. Els polítics posar-se d'acord i fer una llei de finançament de partits és tan difícil, això. Serà en 5 minuts. Vostès no es preocupin, el debat continua en 5 minuts. Bé, a les pauses gairebé sempre passen cosetes en aquest programa. Gairebé sempre són diàlegs cordials, normals, de la vida. Durant aquesta pausa, desgraciadament pel programa, hi ha hagut una discussió gens agradable, i el senyor Cañas ha abandonat el programa. No tinc per què dir en aquest moment què ha passat, perquè les pauses són les pauses. Però no m'agrada que passin aquestes coses. I lamento molt que marxi sempre... Feia temps que no passava això. La política és així. No, senyor Seguí, calli, sisplau. Lo que no es pot dir en un programa de televisió amb una persona és que és un mentider. I això s'ha dit aquí, a la pausa. En tot cas, em sap greu perquè ara ens quedem tres. El senyor Seguí, el senyor Segura i el senyor Tibo. Només els demano disculpes perquè un col·laborador nostre, que és el portaveu de Ciutadans, el senyor Jordi Cañas, habitual en aquest programa, avui ha abandonat el programa en una pausa. I ara tinc trucades. A veure si podem avui parlar, si podem... Perdona una cosa, Carlos. El senyor Cañas és el portaveu oficial d'un partit polític. Clar, ell parla
y representa al subpartido, sí. No te por qué aguantar que le digan mentida. Yo sé si lo siento mucho por tu, Tibo, pero voy a decir que aquel señor representa un partido. Y si tú dius mentiré a ell, está dient no mentiré, mentiré a toda la gente que representa a ell. No li he dit mentiré a ella, vale, la classe política. Deixem el tema. Jo em sap greu perquè malgrat no està d'acord amb moltes de les opinions del senyor Cañas, penso que té tot el dret a dir-les, perquè si no, quina democràcia estem demanant, senyor Tibo? Vol dir, esclar... Jo diré una cosa, el contrari de la veritat no és la mentida, és una veritat diferent. Si de fet no hi ha mentides. No ho sé. Tu tens una veritat i jo tinc la meva. Però vol dir que jo sigui un mentidor, que ho sigui aquest senyor, o que ho siguis tu. Jo tinc una veritat diferent. Va dir el filòsof que la veritat... I el senyor Tibo té una veritat diferent, que és la seva, i el senyor Cañas té la seva. Però el Tibo, ja el coneixem, ell s'expressa amb aquesta vehemència que alguns li admeten i aquí el senyor Cañas no li admet. Ja ho he dit abans, que se n'ha... Tornar aquesta cadira, perquè si no sembla que... Però jo espero que torni el senyor Cañas pel bé i la pluralitat del debat. Però si vol, segui de moment, segui de moment aquí. Em sap greu que el senyor Cañas hagi marxat, perquè també trobo que s'ha d'escoltar ningú. Jo el senyor Tibo el trobo exagerat. Ara, quan m'ha dit que la seva ideologia política era anarquista, ja en tinc prou. Hola, bona tarda. Des de Sant Adrià del Besòs, té la paraula. Sí, senyor. Senyor Fuentes, el felicito pel seu programa. Gràcies, molt amable. Però, haig de dir-li una cosa. Digui. Quan tothom parla alhora... Sí. És impossible d'escoltar-lo. I jo li dono... Tanco el televisor. Jo li dono tota la raó. Tota la raó, eh, que sí? Clar que sí. Senyor Cañas, gràcies. No, gràcies a ti. Jo tengo que pedir disculpes a ti y a Igor, y sobre todo a los telespectadores, pero no estoy acostumbrado, y desde luego, mira, yo... A mí me han educado en ciertos principios, y uno de ellos es que no me gusta que me falte el respeto a metro y medio. Y me falta el respeto a mí y a lo que... Significa la educación que he recibido de mis padres, no me da la gana. Ya está. No lo permito. Cañas, no entraré. No. No entraré perquè me'n vaig a rebre a l'Igor Jonqueras, perquè si no, no tindrem temps. Jo volia fer una reflexió sobre el tema que ens ocupa. Però si no tens el micro i res, no donarà temps, eh? Per l'amor de Déu, això és democràcia? Al meu entendre. Ja ho sé, senyor Tibo, que vostè diu que és anarquista. No. Vostè ho acaba de dir. Que tinc la ideologia, però que... O sigui, té la ideologia, però no ho és. Estic en la participació democràtica dels partits que siguin transparents. Però la majoria de partits, la gran majoria de partits, són foscos, corruptes, i per això tenim el que tenim. Inclús tenim un rei que no l'ha votat ningú. I tots els partits no diuen res. En un estat de dret, la responsabilitat última és del qui va votar. Estem farts de declaracions buides. Jo estic fart del Palauet del Mates, que ningú parla del Palauet del Món. Els que treballem i paguem impostos, estem farts de declaracions... Senyor Cañas, vostè i jo anirem a prendre un cafetó a la Saleta. És un cafè? Una tila. Dóna-li al senyor Cañas una tila millor. No, jo crec que la tila se tenga ara. Gràcies, molt amable. Mira, no, era per fer-hi una... A veure si podia ser, que hi hagués aquí la taula, si algú de la taula es podria explicar, a veure, les ambaixades que hi ha muntades a tota Europa, que ha muntat ara últimament la Generalitat i principalment en Can Rovira, si es pot explicar a veure per què serveixen i veure quants diners es costen l'any aquestes ambaixades. Perquè això amb els ciutadans es hauria de saber-ho. Cañas? Per què sirven les delegacions de la Generalitat en exterior? Pues sirven básicamente para hacer algo que no tiene competencia de Generalitat, que es política exterior. Y esto no es una opinión, es algo que ha dicho el propio Carlos Rovira. Cree que Cataluña están preparando una especie de Estado paralelo y lo que empieza siendo una delegación comercial, pues lo que quiere consolidarlo es como una embajada política de facto. De hecho, ha creado un cuerpo, o quiere crear un cuerpo con más de 200 personas contratadas para ejercer labores casi diplomáticas. De hecho, ha pedido que tengan pasaporte diplomático. ¿Eso qué cuesta? Pues bueno, cuesta mucho. Cuesta tanto como que se podrían contratar pues 1000 profesores, más de 800 médicos, tener 4 o 5 escuelas nuevas. Seguramente a Esquerra le cuesta muy poco y al tripartito le cuesta muy poco. El problema es que a los ciudadanos nos cuesta demasiado. Bueno, y aparte ha colocado a su hermano en la delegación de París, con lo cual, miel sobre hijuelas, como dicen en el pueblo de mi madre. ¿Pero sabes qué ocurre? Vale. Hay una cuestión importante, que vamos a ver, el caso de la corrupción del Partido Popular, son gente de fuera, como el señor Correa, que no es del Partido Popular, que ha corrompido el Partido Popular, hay miles de personas, es de y puede venir un señor y sobornar, y la gente es débil, y puede haber gente, incluso cargos del partido, que se han dejado sobornar, y eso está muy mal. Pero es un señor que viene de fuera...
Y de fuera, soborna dentro. El problema del tripartito de las embajadas es que entre ellos mismos se montan... El tesorero del Partido Popular y actual senador... Entre ellos mismos surten a Sánchez Corrompre. Yo estoy supergrave. El senyor Bárcenas i 22 o 23 més de moment. Aquesta gent... M'entén? Hi ha els càrrecs del Partit Popular. Inclús hi ha el fill del senyor... El gendre del senyor Aznar. Anem perquè Canyes aquests avui ens han donat la tarda. La veritat. Què tal, Roger? Ai, Canyes, seu aquí un moment. Primer deixa'm que faci unes cosetes que tinc que fer aquí. Aquí estem per fi una mica de tranquil·litat a la televisió i al programa. Ai, vols un cafè o no? O no? No. Jo crec que no. Ui, ja no. Va. Tinc els diaris d'avui aquí. ¿Por qué hay gente, Canyes? Y se lo voy a decir en castellano. ¿Por qué hay gente que a vosotros, al grupo Ciutadans, no os deja hacer política? ¿Por qué hay gente que cuando nombras el grupo Ciutadans, que se puede compartir o no sus ideas, que se puede... ¿Por qué hay gente que no llega a respetarlas? Pues porque vivimos en una sociedad, desgraciadamente, muy influenciable, con poca capacidad de reflexión, sobre todo con poca curiosidad y con mucho prejuicio. Entonces, cuando sumas la ignorancia al prejuicio, la suma es muy peligrosa. Yo, toda la gente que tiende a hacer una valoración descalificadora de nuestro partido, de nuestros militantes, de nuestros simpatizantes, son personas que no se han tomado la molestia por escucharnos jamás. Escucharnos de verdad. Una cosa es escuchar desde el prejuicio, otra cosa es escuchar y analizar. Nosotros siempre hemos defendido una Cataluña plural, integradora, respetuosa, acogedora. Una Cataluña que creo que comparte la mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Lo que pasa es que eso es muy peligroso. Porque cuando se ha definido una forma de ser catalán y una forma de entender que es Cataluña, que es justamente la contraria, que venga un grupo de ciudadanos anónimos a defender desde su voluntad, desde su esfuerzo, desde su compromiso con una forma de entender nuestra sociedad y los derechos de los ciudadanos, Como eje fundamental de la política, somos extremadamente peligrosos. Nosotros hemos sufrido desde la ignorancia, al insulto, a la descalificación, a la agresión. Antes comentaba con un compañero tuyo de plató que me molesta profundamente que alguien nos insulte como falangista, como neofascistas, porque el año pasado, por ejemplo, unos compañeros que pusieron una mesa electoral el día 23 de abril, vendiendo libros, vino un escamot de independentistas y a un señor de 60 años le abrió la cabeza, llamándolo fascista. Ese señor había sido un miembro muy activo del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC. Claro, cuando yo estoy aquí, no, yo no me represento a mí mismo, yo represento un partido político que tiene 2.000 militantes y ha recibido 95.000 votos en toda Cataluña. Entonces, a mí no me molesta que me falte el respeto a mí, pero me molesta que al etiquetarme a mí, etiqueten a un montón de gente que está en política desde el altruismo, desde la voluntad de cambiar con nuestros errores. Evidentemente no pretendemos que lo que proponemos sea compartido por toda la ciudadanía, pero exigimos, no pedimos, exigimos un respeto. Es el mismo que nosotros le damos a los demás. Nosotros intentamos defender desde el argumento nuestras posiciones. Desde el argumento. ¿Nos podemos equivocar? Probablemente. Pero intentamos siempre, a la hora de construir un argumento, fundamentarlo en datos y interpretarlo y decir la nuestra. Solo pretendemos que aquellos, cuando nos dicen, por ejemplo, vosotros atacáis al catalán, nos dijeran por qué. Porque pedir, por ejemplo, una escuela trilingüe, la misma a la cual llevan a sus hijos los políticos catalanes, pedirlo eso para todos los ciudadanos, no sé yo qué tiene que ver con ir contra el catalán. Nosotros mismos pedimos, por ejemplo, que el nivel C fuera gratuito, para que cualquier ciudadano pudiese estudiar y tener los mismos argumentos para tener y la misma formación para poder llegar a determinados puestos y cargos públicos. Eso nadie lo recuerda. Nosotros, cuando ha habido que defender el catalán como un idioma propio, que también es propio nuestro, de todos los idiomas, es patrimonio nuestro, lo hemos hecho, pero nunca defenderemos nada
que se sostenga sobre los demás. O sea, no se puede apoyar algo quitando derechos a los demás. Callas, hay una sensación que puede tener algunas personas, que es que la política en Cataluña y la política catalana es de unos y no quieren... ¿Eh? Y no quieren que se filtre nadie más, que entre nadie más. Es un cortijo, porque nosotros, por ejemplo, mira, el lunes, cuando saltó el tema de Gürtel, la abertura del secreto de sumario, dijimos algo muy claro: queremos que se tipifique en la modificación del Código Penal que está llevando a cabo ahora mismo en el Congreso de los Diputados, se tipifique el delito de financiación irregular de los partidos políticos dentro del Código Penal. Ante eso que hemos recibido del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Popular y de Convergencia de Unión, silencio. Silencio. ¿Por qué? Pues porque ellos son los máximos beneficiarios de esta situación, de estas tramas irregulares y de corrupción. No nos engañemos, antes lo comentamos en el plató. Al país se te han condonado 6 millones de euros, al Partido Socialista casi 40 millones de euros condonados por entidades financieras. Convergencia y Unión, exactamente lo mismo. Es decir, ¿a quién va a beneficiar? Nosotros, cuando decimos que hay que proponer una modificación de la ley de financiación de los partidos políticos para que sean absolutamente transparentes las donaciones, los... ¿Por qué no se soluciona? ¿A quién interesa? ¿A quién beneficia? A nosotros desde luego que no, pero también lo proponemos. Creemos que la transparencia tiene que llegar a la democracia. La democracia tiene que ser un procedimiento nítido, transparente y que nos iguale a todos. Porque, claro, es muy difícil después irse a una contienda electoral con un partido como el nuestro, que subsiste por los... Pero si Ciudadanos es un partido catalán. Ciudadanos es un partido catalán. Es un partido nacional que nació en Cataluña. Somos... ¿Sabes una cosa tan extraña? Somos el primer partido de ámbito nacional que nace en una comunidad autónoma como Cataluña. Pero somos un partido catalán, la mayoría de nuestros integrantes son ciudadanos de Cataluña, son catalanes. Y se sienten y nos sentimos catalanes, somos catalanes. Es que esto de sentirse, somos catalanes y queremos nuestra comunidad. Pero la queremos dentro de un proyecto común que se llama España. Nosotros siempre hemos dicho, nos sentimos orgullosos de ser catalanes. Y orgullosos de ser españoles. No lo entendemos como algo que se puede diferenciar, como algo que se pueda oponer. Lo entendemos como esas cebollas que son múltiples. Hay gente que de Barcelona, de Valls, es catalán, es español. Pues perfecto, no entendemos que las identidades sean excluyentes y entendemos que eso es lo que piensa la mayoría de los ciudadanos y no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas, que tozudamente se empeñan en decir que la mayoría de los ciudadanos catalanes se sienten orgullosos de ser catalanes y se sienten orgullosos de ser españoles. Nosotros lo decimos y siempre lo hemos dicho sin ambigüedad. Nosotros siempre hemos hablado claro. Tú sabes que yo a veces soy excesivamente vehemente, pero siempre te he dicho, soy vehemente porque, pues, porque entiendo que en la política hay que incorporar un poco la realidad. Yo cuando escuchaba antes al alcalde de Valls, o sea, es un discurso que me suena tan repetido. Es una forma de hablar tan repetida, tan estereotipada. Repite unos clichés que creo que hay que expulsar de la vida política. O sea, yo creo que la gente tiene que ser más honesta, decir lo que piensa y defenderlo con vehemencia, pero con respeto. La vehemencia no está reñida con el respeto al otro. Yo, sabes que aquí hemos tenido muchas discusiones y cuando hemos acabado aquí nos hemos dado la mano, sí. somos muy amigos. No fa gaire amb la senyora Nebrera y luego acaba a la surtida parlant y dándonos un beso de despedida, sin ningún problema, ¿no? Porque la vehemencia y defender una postura propia nada que tiene que ver con la falta de respeto al otro. Yo lo que no estoy dispuesto, y antes lo decía, yo soy representante aquí de un partido político, yo no quiero que, faltándome a mí el respeto, le falte el respeto a estas personas que tengo detrás y que me han dado su confianza. Porque ¿sabes lo que pasa? Eso tiene consecuencias. Porque cuando uno le ponen una etiqueta, cuando uno le ponen un brazalete, cuando uno lo significan y le ponen un estigma, eso acaba teniendo consecuencias y no estoy dispuesto a que eso le pase. No tornará a pasar. Bueno. No, también la meva palabra. No, yo te pido disculpas a ti y a todo... Disculpa, yo te entiendo perfectamente, entiendo la teva logística. Es que es verdad, es que ya está bien. Es que, ¿por qué no respeten las ideas diferentes? Siguin las que siguin, escoltin. Jo crec que és el moment de fer aquest salt dins de la nostra capacitat com a persones, no? Respecte a tothom. Ho deia molt bé el senyor Cañas. Els nostres pares, la majoria dels nostres pares ens han ensenyat el respecte. I a les escoles, jo que soc professor, doncs també ensenyem el respecte. Intentarem també, des d'aquest programa, fer servir aquesta paraula. Anem a la taula perquè tinc la Marta Polo, que ahir vas estar al programa. Sí, és una conductora de programes fenomenal, com a tots la gent que treballa en Canal Català, que són sensacionals. I ara ho dic de veritat. No ho pensa així tothom, eh? Bueno, jo sí que ho penso. Sí? Fins demà, ciao.